Buenas tardes tengan todos ustedes a esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario que fue convocado con el eh, punto único de imponer al maestro Federico Silva el grado de doctor honoris causa que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quiero agradecer en primer cuenta en primer término, y dar cuenta de la presencia del Honorable Consejo Directivo Universitario, así como de la Honorable Junta Suprema de Gobierno de nuestra universidad. A la doctora María Luisa Ramos eh, de Toranzo, presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF, muchas gracias doctora siempre por acompañarnos. Quiero también agradecer la presencia del licenciado... Eh, José Durón Santillán, que es Secretario General de Gobierno, de, de Gobierno del Estado. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al licenciado Ricardo Sánchez Márquez, al representante del Supremo Tribunal de al, al, al representante del Honorable Congreso del Estado, el diputado Lu, Vito Lucas, muchas gracias, señor diputado, al señor secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Antonio Martínez, y bueno, a todos los invitados especiales, a los representantes de la comunidad universitaria, de estudiantes, profesores, agradecer de manera muy especial al doctor José Daniel eh, Manzano Águila, director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, muchas gracias por acompañarnos, de los señores los rectores de la universidad, integrantes del Comité Asesor Externo, integrantes del polo académico, de directivos y compañeros de las instituciones de educación superior en el Estado, así como representantes de los sectores educativo, social y productivo de nuestra entidad, de los profesores eméritos de nuestra institución. También se encuentran con nosotros los representantes de las eh, asociaciones gremiales de la universidad, tanto del personal académico como del personal administrativo y eh, investigadores y comunidad universitaria que hoy nos acompañan. A continuación, el secretario tomará lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Señor rector, quiero comentar que tenemos la presencia de 48 consejeros, más el rector y el secretario, por lo cual constituimos quórum legal para hacer válida la sesión y declarar válidos los acuerdos que en ella se tomen. En virtud del quórum a que acaba de dar cuenta el señor secretario, se declara válida esta sesión extraordinaria con el único punto de llevar a cabo la entrega del título de Doctor Honoris Causa al maestro Federico Silva. Quiero comentar que se encuentra con nosotros el maestro Federico Silva Gutiérrez, candidato a obtener el título de Doctor Honoris Causa. De igual manera contamos con la presencia del jurado de honor que dictaminó sobre la viabilidad para otorgar esta distinción. Se encuentra con nosotros el maestro Carlos Rogelio Beltrán Briseño. La maestra Ana Castellán y el doctor en arquitectura Anuar Abraham Casisari Siaga, que formaron parte del jurado, no se encuentran presentes y formaron parte también de este jurado la maestra Luis Noel Gras y el maestro Jorge García. En atención a, al reglamento eh, que prevé la entrega de esta con esta distinción al maestro Federico Silva Gutiérrez. Solicito al honorable Consejo Directivo se conceda permiso para hacer uso de la palabra al maestro Carlos Rogelio Beltrán Briseño, quien hará una semblanza del maestro Federico Silva. Si ustedes están de acuerdo, favor de manifestar. Se concede el uso de la voz al maestro Carlos Rogelio Beltrán Briseño. Pedimos al maestro Carlos Rogelio Beltrán Briseño que pase a este estado para dirigir un mensaje. Buenas noches, distinguidos miembros de la universidad, distinguidos profesores y estudiantes, amigos todos. Realizar o hacer una breve semblanza de Federico Silva no es nada más reconocer y recorrer la trayectoria de un creador en su trabajo arduo y constante, en el que tiene claramente su profundo amor a México. Federico Silva nace el 16 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Realizó estudios de medicina, veterinaria, derecho y antropología. En cuanto a las artes, aprendió las técnicas de encáustica, frescos y temple en los libros. Conoció a David Alfaro Siqueiros y el artista lo invitó a ser su ayudante. Uno de los primeros trabajos que colaboró con Siqueiros fue el mural Nueva Democracia que se encuentra en el Palacio de Bellas Artes. Su relación con él lo llevó hacia otros artistas tales como Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Pablo Higgins y el escritor José Revueltas. Todos ellos influyeron considerablemente en su formación. Posteriormente viajó a Europa para después de iniciada la guerra y eh, estuvo principalmente en Austria, en Italia. De regreso a México, se dedicó a la organización del primer salón de pintura y participó en el, en el mismo. Eh, Dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, a partir de 1950, empieza a pintar murales, primero en el edificio del Instituto de Capacitación de la Secretaría de Educación Pública y después en el Instituto, en el Instituto Politécnico Nacional. Otro título, con una obra titulada La Técnica al Servicio de la Paz. El principio es otra de las obras murales más importantes que Federico Silva realizó en la presa de Wittis en Choa, en Sinaloa. Pasa a ser un investigador profundo de la escultura y del arte cinético, Campos en los que experimenta y realiza objetos solares. Es investigador de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Autónoma de México, creador del espacio escultórico, entre otros, ¿no? que se encuentra en la ciudad universitaria. Fue miembro del Laboratorio de Experimentación de Arte Urbano. En 1992 ingresa a la Academia de las Artes de México, en la sección Escultura. En 1993 es nombrado artista emérito del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En 1995 recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Como investigador de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, ha participado en más de 20 años y lo ha llevado a profundizar ideológicamente sobre el sentido del arte, el artista en la sociedad y, nuevamente, realmente su profundo amor a México. Particularmente hacemos un énfasis que el 18 de septiembre de 2003 es una fecha festiva al ver conjuntada su obra, donada al pueblo de San Luis Potosí, en el Museo único en México de Escultura Contemporánea y asimismo, declarado el año pasado, el único en América Latina, el primero. Su, su trayectoria habla por sí misma, más de 40 exposiciones individuales y otras tantas colectivas con una obra pública importantísima tanto en el país como en baja california en el centro cultural universitario en la torre de humanidades en el instituto tlaxcalteca de cultura en tlatelolco con el edificio que era de la cancillería de relaciones exteriores y en méxico y en, en el extranjero en kingston jamaica en la antigua en la sede de washington de la embajada de méxico en estados unidos en tokio japón en estocolmo en suecia y en Ciudad Real, en La Mancha, España, así como en la Plaza Ville de Fontenay, en Francia. Desde 1977 ha escrito diversas publicaciones, como La Escultura y otros menesteres, Cuadernos de amasac Papel, Tijeras y Esculturas, editado por la UNAM, y por último, Dos por Tres, una crónica espléndida sobre todo su trayectoria y su proceso a lo largo de eh, como artista. Ha sido distinguido como ade, académico de número en la sección de escultura, como se mencionó, en la Academia de las Artes de México, en el Premio Nacional de Ciencias y Arte, en la sección de Bellas Artes y la Medalla al Mérito Universitario de la Universidad. Es también portador, como esta noche, del doctorado al que se ha sido merecedor como doctorado honoris causa. Es por último que en palabras del poeta Rubén Fonifaz Nuño, es un miembro destacado de la comunidad académica de la universidad, en donde ha dicho que Federico Silva conviven simbólicamente tres pasados de nuestra historia, la majestad indígena, la colonial opresión y la actualidad que pugna por la justicia social. Federico Silva, un artista del siglo XXI. Muchas gracias. agradecer al maestro Carlos Rogelio Beltrán eh, Briceño por su participación, pero también por todo su apoyo para lograr esta cercanía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el maestro Federico Silva. Pido al señor rector licenciado Mario García Valdés que haga uso de la palabra. Distinguidos miembros del Honorable Consejo Directivo Universitario, honorables integrantes de la Junta Suprema de Gobierno, maestro Federico Silva Gutiérrez, doctora María Luisa Ramos Segura, presidenta de la Junta Directiva del Sistema DIF del, del Estado, magistrado Ricardo Sánchez Márquez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Eh, diputado Víctor Lucas, representante del Honorable Congreso del Estado y presidente de la Comisión de Educación, señor secretario de Gobierno, señor secretario de Educación, estimados amigos y amigas de la universidad. El tratadista de arte francés, René Huiguet, ha escrito que el arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre. Pero por supuesto tampoco hay hombre sin arte. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma bastante parecida a la física sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado a la civilización, al que no llega el arte y la cultura, están amenazados por una secreta asfixia espiritual. Precisamente como universitarios, Estamos plenamente convencidos que en la filosofía de la educación por el arte buscamos formar un pueblo que practique y disfrute actividades artísticas y estéticas, hechos creativos, culturales, es decir, reivindicar los lenguajes artísticos como formas de comunicación entre los hombres. Nos reunimos en esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para realizar la entrega del doctorado honoris causa al maestro Federico Silva Gutiérrez, artista mexicano, testigo y actor fundamental de la vida cultural de nuestro país durante buena parte del siglo XX y hasta el tiempo presente. Él ha sido creador de arte en diversas manifestaciones, tanto las propias de la academia desde el punto de vista tradicional e histórico de la enseñanza de las artes como la pintura y en su caso sobre todo la escultura, por cuyo trabajo se le reconoce como precursor de la escultura contemporánea mexicana, como también desde un punto de vista más actual, como decía Carlos, más moderno, un artista del siglo XXI con su incursión en la gráfica digital y en el arte cinético. Desde que presentamos la iniciativa ante el Honorable Consejo Directivo sobre la consideración de la candidatura del maestro Silva para el otorgamiento de esta distinción, con apego a lo establecido en nuestro Estatuto Orgánico, se designó un comité dictaminador bajo la modalidad del Jurado de Honor para realizar una evaluación y emitir un juicio de pertinencia. Un jurado diverso aseguró la aproximación y la evaluación de la trayectoria y desempeño del artista. Se integró por cinco personas con actividades asociadas al arte y en áreas de especialidad suficientes, en conocimiento del trabajo del maestro y sus aportaciones a la cultura y a la civilización desde diferentes campos, a quienes por supuesto agradecemos su valosa, valiosa participación. Federico Silva es un distinguido representante de la cultura y del arte del siglo XX en México siendo como creador parte fundamental de los momentos importantes durante los movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo, entregando aportaciones estéticas en el campo de la plástica mexicana. Es un artista de alto reconocimiento internacional y nacional. Desde la misma década de los 20 en la que él nace, manifestaba ya su vocación natural y comenzó a ser testigo de la vida cultural de nuestro país. Le tocaría ser protagonista fundamental de importantes acontecimientos en el arte, sobre todo durante la segunda parte de, este, de ese siglo. Su producción artística es amplia en expresiones y recursos, rica en contenido, de modo que su creación representa un manifiesto no únicamente relacionado con una posición estética, sino también con las dimensiones de la ética y de la filosofía y respecto al estado actual del arte y también, y de manera muy pertinente, el estado actual de la sociedad. Su obra es además diversa en el sentido de una actitud hacia el arte que es amplia de miras y abierta a la incorporación de posiciones que no se limitan a lo convencional, más bien va contra ello. Lo caracterizan la actualidad y la vigencia en el arte y en el medio vital que es la ciudad y el entorno aún a pesar y al margen de corrientes, tendencias o movimientos a veces efímeros. Ha participado de la universidad en la coordinación de humanidades de la UNAM, nuestra alma mater, aportando estudios y reflexiones, líneas de trabajo por las cuales artistas, investigadores, estudiantes y público en general se acercan al arte y la cultura desde su perspectiva. Tiene el reconocimiento de la UNAM como profesor emérito donde se desempeñó como investigador. Cuenta con otros importantes reconocimientos a su trabajo artístico, como docente, investigador, así como con la estima y el aprecio personal de parte de quienes han tenido trato con él. Es miembro del número de la Academia de Artes de México y creador emérito del Sistema Nacional de Creadores del Conaculta. En el 95 le fue otorgado el... Premio Nacional de las Artes, máximo reconocimiento que puede recibir en este país un creador otorgado por el gobierno mexicano. Hay publicaciones, tanto de su autoría como de otros autores, sobre su arte y su posición, así como sobre la importancia del arte en el medio y la sociedad actuales. Destaca desde su punto de vista sobre la asignación de responsabilidad a los jóvenes en general y a las nuevas generaciones de artistas para responder a condiciones que no siempre son favorables o positivas. Aportó a nuestra ciudad de San Luis Potosí y en extensión al resto del Estado mediante el Museo de Escultura Contemporánea único en México dedicado a la obra plástica escultórica en lo que fue la escuela modelo de esta ciudad, obra porfiriana de 1907, y que fue abierta como museo en el 2003 cuando el maestro Silva cumplía sus 80 años de edad. Con el museo, que lleva su nombre, se promueve a través del acervo el conocimiento sobre esta particular rama del arte que es la escultura. Asimismo, ha hecho con otros entornos urbanos y paisajes, como el que hoy habita desde hace 25 años en el Estado y la ciudad de Tlaxcala. Con la llegada del maestro a esta ciudad a través del museo, se levantó el interés de algunos artistas por incursionar en la escultura. Su nombre destaca junto al que de un grupo de notables artistas: Juan Soriano, Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Jesús Mayagoyte, Javier Martín, Paloma Torres, entre otros. Su actitud y posición son capaces de mover las conciencias y fomentar que las personas se formulen preguntas esenciales de la vida, creando ambientes necesarios para el cambio natural en la evolución de los tiempos y la sociedad. Una propiedad del arte es la de buscar el desarrollo del espíritu a través de la práctica comprometida con alguna de sus disciplinas. Destaca aquí la probable desventaja que tienen los artistas y las artes al presentar otro tipo de temas y asuntos como prioridad. Ante, ante la ciencia y la tecnología, la economía y los negocios. Pero no podemos quedarnos así. Las humanidades y las artes, por supuesto, tienen tanta importancia como cualquier otra actividad del ser humano. No es común que las disciplinas artísticas se impartan en universidades. Menos común por el predominio habitante en la, en la cultura actual del enfoque técnico y científico que ha llevado a la poca o nula presencia del arte hacia el interior de las estructuras y de los planteamientos y propuestas académicas, convirtiendo el arte y a veces también las humanidades en ausentes. Aunque esto no es precisamente reciente, tal vez se ha enfatizado en épocas contemporáneas. La universidad cuenta con una historia desde el departamento y la división de difusión cultural que ha crecido y centrado su atención a las necesidades de la comunidad universitaria y de la sociedad para el desarrollo de actividades culturales y artísticas. Hoy se cuenta con programas de interés complementarios para una formación más integral de nuestros estudiantes en estas áreas. La escultura y la arquitectura manifiestan de modo natural puntos de contacto que posibilitan la aproximación de un lado hacia el otro. Respetando los límites y opciones de intervención recíprocas. La arquitectura reconoce en la escultura su posibilidad expresiva desde la plástica y la manifestación formal de tres dimensiones: el uso y el manejo del espacio, la proporción y aplicación de los materiales, así como el sentido que tiene la colocación de la pieza en relación al lugar, el contexto y el hombre. La escultura no tiene en cambio el compromiso con usos o funciones utilitarias ni es respuesta a una necesidad social de orden pragmático, y es lo que reconoce en la arquitectura y que ella no se le demanda junto con la cientificidad y objetividad. La escultura se deja guiar por el sentido estético, con la capacidad creadora con la que el artista cuenta y requiere en función de su sensibilidad. En algún momento, hace décadas y tras una exposición propia de pintura, Entiende el intercambio de los tiempos y decide, frente a los integrantes de su público, desmontar los cuadros de las paredes y destruirlos, declarando a la vez su renuncia a la práctica de la pintura tradicional. El cuerpo está implicado, la vivencia, la necesidad de entrar en contacto, tocar, sentir e imaginar, más que solo observar es parte de esta cualidad de su obra además de la necesidad y la sensación provocada por el recorrido que aporta nuevos datos para los sentidos el maestro trabaja intensamente y diversifica más sus intereses al igual que la ha hecho con los medios a, lo, a través de los cuales produce su obra estableció su estudio en la ciudad de tlaxcala en donde fuimos a, a visitarlo y muy generosamente nos eh, abrió las puertas de su casa taller en compañía de su esposa lindísima y generosa, y fue en, este, en esta antigua fábrica denominada La Estrella, en donde convirtió los lugares del espacio productivo, en recipiente de una muestra diversa de su capacidad, precisa echar mano de los exteriores y va ocupando y llenando incluso los parajes silvestres con sus creaciones, convirtiendo estos espacios de afuera también en taller y también en espacio para la ubicación temporal o definitiva es lo mismo de algunas obras. Taller y museo en su casa al aire libre. Su muestra gráfica digital del 2002 en el Centro Nacional de las Artes prueba su capacidad para adaptarse a nuevo recurso para la creación en el arte. Pero nosotros queremos resaltar esta cualidad humana del maestro Federico Silva, además de su relevante trayectoria, su aportación al arte, a la cultura, eh, esta manera sencilla de describir sus expresiones y su sensibilidad. Su obra es un manifiesto y corresponde al momento y lugar en que la hace aparecer. Es actual, pertenece al mundo de lo universal por estar al tanto de los intereses y los motivos que mueven la atención global, pero mantiene en su obra las esencias de lo mexicano. En sus palabras, lo hace a través de una propuesta original y originaria que busca las raíces y a la vez muy contemporánea. Cuando otros artistas declinan en conservar y hacer evolucionar los caracteres y rasgos, su obra, desde lo esencial, se integra a las tendencias mundiales y no renuncia a mirar por la ventana del mundo. Y de hoy, para asirse férreamente a tipos y prototipos de lo que se entiende por propio, de lo mexicano, es que damos más valor a la aportación del maestro Federico Silva. En diciembre del 2009, en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, se presentó su libro Papel, Tijeras y Escultura. Ahí habló sobre la relevancia de la cultura y del arte en los tiempos actuales. En este libro, presentado por el doctor Narro, rector de la UNAM, Refiere lo que hay en el trabajo más reciente del maestro Silva y la dificultad que habría al tratar de ubicarlo a él y a su obra en alguna generación o corrientes artísticas. Encontramos desde esculturas monumentales de metal y de piedra, también de concreto, otras esculturas de dimensiones menores, hasta la transformación digital de imágenes con computadora y nuevas tecnologías o su intervención manual después de la impresión. En este libro... Son geniales las palabras de la dedicatoria a María Esther, su esposa. Explica los modos naturales de hacer en el arte como propios de la actividad infantil, coherentes con la característica del niño, la curiosidad y la imaginación. ¿Es acaso que el artista conserva más del niño que el resto de las personas? La paciencia es ese saber esperar a que la voluntad, el querer, como quiere el niño, se conduzca a través del trabajo, que es el rasgo del hombre. La voluntad, con el trabajo y con paciencia, lleva a la obra de arte en silva como si pusiéramos junto al niño y al hombre en una misma persona. Federico Sibla habla de la pasión, la duda y la inspiración como el origen mismo o las fuentes de las que surge el arte. Centra su atención en la inspiración como un modo de trance como tomar aliento para soplar después aliento de vida. En el espíritu o la idea puesto en materia para el arte, como lo dice el hablar de lo imperceptible o lo intangible que el creador pone en la materia, no para los demás, ya que es él mismo quien lo necesita expresar y dice, queda suspendido en el tiempo, aguardando el encuentro fortuito con un espectador. A fin federico silva insiste en el destino del arte que es la comunicación del espectador con la obra lo cual enriquece la experiencia y lo entiende como la segunda y necesaria etapa de la creación todo desde el código creado por el artista al momento de generarlo como primera etapa <coughs> primero la creación después la comunicación. Pero el arte no surge de la razón y el maestro asegura que el proceso se inicia en la inspiración, en el inconsciente. Su escultura en piedra y concreto guarda una relación de estrecha proximidad con la arquitectura de nuestra historia por las formas, la proporción y otros atributos. El imperativo que presenta Federico Silva es una reflexión crítica sobre el lugar del arte de hoy sobre sus compromisos, sus retos, límites, condiciones y sobre la oportunidad que otorga a los jóvenes para que ellos respondan. Estimado maestro Federico Silva, nuestra comunidad universitaria se siente muy agradecida por haber participado en la conceptualización de una obra, de una escultura monumental que pasará a ser parte de esta casa de estudios en el... En, la, en, el, en el espacio del Centro Cultural Universitario. Recuerdo la, el momento en que conociendo a usted la obra ya en vivo in situ, la emoción que despertó en todos su entusiasmo y su percepción de lo que esta obra representaba. Incluso llamó la atención de los técnicos que participaban en la obra para hacerle sugerencias sobre el manejo. De, de la luz, de los efectos visuales que podrían incorporarse, dada su capacidad para manejar hoy en día la tecnología al servicio también del arte y de la cultura. También quiero recordar ahora unas palabras que usted me expresó justamente el día de la inauguración de este Magno Centro Cultural Universitario, orgullo de todos, de todos nosotros y también de los potosinos, en la emoción de que con un espacio que promueve la cultura, con la emoción de un espacio que abre sus puertas a las diversas expresiones artísticas y estéticas, y que además representa una, un referente para la vida eh, no solo cultural, sino también social de San Luis Potosí, usted refería que ahora con el tema del bicentenario y del centenario, Teníamos que recobrar estos valores y estos anhelos de quienes nos dieron nuestra patria, de quienes lucharon por el movimiento libertario de 1910, y en donde muchas de esos ideales siguen pendientes. Y ante el clima que se vive en el país, de violencia, de conflicto, de zozobra política y social, Federico Silva nos proponía a los universitarios que continuáramos por el camino de acercar a la gente el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura, las expresiones artísticas y la valoración estética, porque esto, según sus palabras y cito literalmente, era esto era verdaderamente hacer patria. Eran actos de patriotismo. Educar a los jóvenes de México es un acto de patriotismo. Acercar la cultura a la sociedad es un acto de patriotismo. Acercar la ciencia y la tecnología a, a las gentes, a las autoridades, para que puedan encontrar y resolver problemas, es un acto de patriotismo. Yo me quedo con esta expresión de Federico Silva, que percibe con su sensibilidad de artista el momento dramático que vive nuestro país, pero en el que no cae lugar para la desesperanza, al contrario. Hay lugar para la construcción de un nuevo México, de una nueva sociedad inspirada en los valores humanos, éticos y estéticos, y en donde todo lo que hagamos por los demás, por el bien de los demás, es hacer un acto de patriotismo. Nos sentimos por ello, estimado maestro, muy orgullosos de que haya aceptado este doctorado que le entrega hoy la comunidad universitaria de San Luis Potosí dado los elementos de su historia, de su trayectoria, de sus aportaciones al arte, la cultura, a las humanidades, a la obra escultórica realizada por usted y el amplio reconocimiento que su trabajo tiene en México y en el mundo, dada su presencia en esta ciudad, en esta universidad, nos es muy honroso entregar al maestro Federico Silva, el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, maestro, por ser parte ya de esta comunidad, que también forma parte de la historia de nuestro Estado y de México. Muchas gracias y muchas felicidades. Agradezco las palabras del señor rector y a continuación me voy a permitir leer las, la, el texto del título. Dice, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por acuerdo de su honorable Consejo Directivo Universitario de fecha 28 de mayo de 2010, otorga el título de Doctor Honoris Causa al escultor mexicano Federico Silva, a quien la institución honra por su relevante trayectoria profesional en las artes plásticas, sus méritos académicos, contribuciones sociales, universitario y humanista de singular sensibilidad. Testigo de la vida cultural y artística en el México de nuestro tiempo. San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 20 de agosto de 2010, atentamente, siempre autónoma por mi patria de Educaré y la firma del rector y del secretario general. También la venera, que es la medalla que otorga la universidad, es una pieza única de diseño de la universidad y acuñada por la Casa de Moneda de México, que tiene 450 años de acuñar monedas mexicanas que está en nuestra ciudad. Y que al frente presente el emblema institucional de esta casa de estudios y al reverso la imagen de su edificio central y la frase Doctorado honoris causa y el nombre del maestro. A continuación, pido al señor rector que le entregue al maestro Federico Silva la venera y el título de Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicito al honorable Consejo Directivo eh, se conceda el uso de la palabra al doctor Honoris Causa, maestro Federico Silva Gutiérrez, para dirigir un mensaje a la comunidad universitaria. Si ustedes están de acuerdo, favor de manifestar. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al maestro Federico Silva Gutiérrez, eh, doctor Honoris Causa, de esta Casa de Estudios. Distinguida doctora María Luisa Segura, apreciado licenciado Mario García Valdés, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Junta Suprema de Gobierno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Consejo Directivo Universitario, mi emoción y mi más grande alegría Reconocimiento de estar en este recinto histórico y recibir el honor del de doctorado. Profesores, estudiantes, señoras y señores, voy a ponerme. hoy más que nunca, las universidades públicas. Además de ser instrumentos para la enseñanza y la educación superior, son faros, puentes, islas para la juventud que busca construir su futuro en el conocimiento, que quiere respuestas a la existencia y al destino ante expectativas inciertas. Una estructura deteriorada y corrupta que no permite la movilidad social y cambios, entra en crisis, la que al prolongarse acumula desorden, despojo y violencia. La convivencia de los mexicanos, dañada por la enajenación, provoca incertidumbre y precariedad del equilibrio social. El dominio lo desempeñan grupos que actúan disfrazados, o en el anonimato, vinculados a los grandes intereses imperiales que ejercen control de nuestra economía. Los discursos y las declaraciones públicas corresponden a fantasías o a la política ficción. Estamos ante la urgencia de renovar las formas de vida comunitaria, crear nuevos vínculos entre la sociedad, que no sea en el mercado como centro de la dinámica social la que ha demostrado ser ineficiente e injusta. En el liberalismo, la pobreza y la pérdida de identidad está el meollo de la crisis. Frente al bicentenario, celebración que nos convoca, se muestran posturas diferentes y una gran pregunta. ¿Hay algo que celebrar o nada? tres posiciones. Los insatisfechos que no rescatan nada, acaso la figura de Porfirio Díaz. La extrema izquierda, enferma e incurable de sectarismo, rescata el 2 de octubre de 1968. La presidencia y su gabinete con Televisa rescatan el turismo fotográfico. Y una sorpresa por la misma avenida en donde se arrastraron las calaveras de nuestros héroes, programan un desfile naco intelectual con influencia de la Belle Époque, pero doblada, con lo que se garantiza borrar la memoria verdadera de todo mexicano cuerdo. Además, desfilarán Cucuzclán, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl vestidos de charro, en sarcasmo a la religiosidad indígena y a la que subyace en todo mexicano, y humildemente los que celebramos la trascendencia del momento histórico de la independencia y el estallido de la revolución. Los pintores iniciadores en este movimiento también se nutrieron de la pintura, uh, me equivoqué, de página. A principios del siglo XX, México se transforma. Los profundos movimientos sociales tienen la función integradora de nación. Crean una conciencia de ser mexicano. Surge un poderoso momento cultural, la literatura, la música, la poesía, la pintura. Nuevos, nuevos vínculos con la sociedad que provocan la polémica y el entusiasmo, llenando de vitalidad los espacios vacíos. El arte, entonces, contribuye a darle a la sociedad mexicana una identidad, un destino, una toma de conciencia. En el siglo anterior, fue en los años 20 que se desplegó el movimiento del muralismo, consecuencia de la Revolución Mexicana. Surgió del movimiento popular y regresó a él. Nació de las luchas sociales e ideológicas y se convirtió en ideología y en lucha, y pronto empezó a tener su propia historia separada de las contingencias circunstanciales. El encaje profundo del arte de México está en el universo precolombino, la luz más intensa, la oscuridad total, frontera dramática de los abismos de la historia, naturalmente de los abismos del artista. La estética del siglo XVIII se movió imperceptiblemente hacia el siglo XIX. Francisco Eduardo Tres Guerras, pintor de la iglesia del Carmen en Celaya, fue el hombre que unió ambos siglos. El estilo colonial persistió por muchas décadas después de que México se transformó en una nación. Su último capítulo fue a mediados del siglo XIX, cuando Porfirio Díaz trajo de España al catalán Clavé para dirigir la Academia de Bellas Artes, excluyendo al gran pintor mexicano Juan Cordero, atacado y minimizado por los amigos de Clave. Los pintores iniciadores de ese movimiento también se nutrieron de la pintura mural de los siglos XVII y XVIII. Las decoraciones coloniales ejercían gran atractivo y en grupo los artistas buscaban los antecedentes en diferentes santuarios coloniales, Acolman, Actopan, Tlatelolco, Sinacantepec. El arte colonial religioso fue un modelo para hablarle al pueblo desde las paredes y los techos con un lenguaje directo. En México, existe una continuidad del arte mural. Ahora, en estos años, nuevamente se dirige la atención a la poética de lo precolombino, Teotihuacán, Bonapac, o Cacastla, la pureza cromática de los códices, la escultura masiva telúrica de la abstracción de Tlaloc o la búsqueda de la cuarta dimensión en Chichen Itzá. El siglo XX deja en las artes de México una herencia extraordinaria. Se enriquecen y profundizan técnicas y búsquedas en la más amplia invención y se exploran lenguajes en acercamiento a la ciencia y a la tecnología. De desde siglos atrás los pintores y escultores respondían a los imperativos de su tiempo. Famosos escritores, teólogos o predicadores describían con palabras la creación del mundo a los dioses, los santos, los apóstoles. Pero ¿cómo son ellos? ¿Cómo lucen? Se preguntaban los fieles con curiosidad y dudas. Urgidos de satisfacer la fe, los artistas aparecen para resolver las incógnitas. La verdad... La asume el arte. Con el descubrimiento de la fotografía y más tarde el cine y la televisión, la pintura y la escultura se liberaron de la servidumbre. Ya no es necesaria la imagen reconocible. Ahora, en libertad, el arte viaja en territorios de lo inverosímil. Lo que el espectador ve, lo puede decodificar con significados propios. El diletante, perdiendo, también se ha liberado. Quienes intentan desintegrar al país ponen en duda el proceso histórico de nuestra cultura, pretenden dejarlo desarmado ante los embates de una globalización conducida y también ante la intervención extranjera favorecida y propiciada por el caos de la violencia instrumentada. La invención de los buenos contra los malos es una pantomima dramática que desde la frontera observan en espera miles de soldados estadounidenses. Ya hablan los comunicadores de la llegada del Nuevo México, el mexicano que hable en inglés y se olvide del español, el nuevo hombre que anuncian, el que sueñan, habrá de ser el que cambie su identidad por otra, que sería en parte el problema de los inmigrantes. Que muchos, que son muchos de los mexicanos, que se pierden para sí mismos. El mexicano que ha dejado de tener las riendas en la mano, que deja de ser sujeto para convertirse en objeto. El paradigma de lo humano está cambiando, se impone un nuevo modelo de la vida social, de la convivencia ciudadana y republicana. En ese imperativo, la educación es un instrumento esencial, pero no esa en la que se suprime la historia, el civismo y las humanidades a cambio de la aritmética, propuesta de una secretaria ministerial, un, 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 una educación científica, patriótica, humanística, solidaria con los pueblos del mundo, la que desarrolle en los jóvenes el pensamiento crítico y los valores insustituibles que aporta para el conocimiento, el arte y la cultura. En la historia, el proceso que culmina con la creación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue azaroso. Contradicciones y discrepancias ideológicas es una lucha emprendida largos años por el pueblo de San Luis Potosí y su intelectualidad. Es el papel de una universidad que tiene como norma el debate de las ideas en la libertad. Alguna vez se puso en duda en el antiguo Instituto Científico y Literario la inversión económica por inútil. Y hubo quien argumentó, es absurdo gastar una buena parte de nuestros escasos recursos, solo podrán salir de ahí profesionales mediocres que van a engrosar las filas del proletariado intelectual. Hoy, desde el más alto poder se escatima y se pone en duda la inversión de la educación. Reforzar la educación científica, humanística, estética, para crear profesionales integrales, pensantes, críticos, creativos, Responsables es uno de los grandes retos de las universidades públicas. El reto es salvar a México por la educación. Si el Estado no responde a esa demanda, está, condenado a, está condenando a la juventud a la mediocridad y a México a la servidumbre. Este tema reviste hoy un tinte dramático. No hay cabida para la educación, no hay cabida para el trabajo, ni siquiera hay cabida en las cárceles. José Vasconcelos en 1910, entre otros universitarios ilustres, pugnaban por una educación alejada del positivismo de Comte y de Spencer, una educación laica y democrática. Apuntaba, no se debe formar una población sumisa a las conveniencias de las grandes empresas extranjeras que explotan nuestro suelo. En el año de 1923, a propuesta del gobernador Rafael Nieto Compeán, se dicta el decreto 106 aprobando por el H Congreso del Estado creando la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 87 años después, el año 2010, se crea el Centro Cultural Universitario Bicentenario, un instrumento poderoso, necesario, vital, audaz que se dirige a la reafirmación de la conciencia del ser mexicano, refuerza a los universitarios potosinos y a todo el pueblo de San Luis Potosí. Cuando en la noche del 16 del 2010, en la inauguración del Centro Cultural Universitario, se realizó un concierto de original coreografía y perfección ejemplar, nos transmitió que la crisis que padece el país será superada y que los fundamentos de nuestra cultura apuestan por la supervivencia. El zapateado enérgico, rítmico de los bailarines nos comunicó por la vía de lo estético una convicción. Somos mexicanos, debemos gol golpear fuerte el piso. Somos mexicanos, debemos marcar nuestro carácter, originalidad, voluntad de prevalecer como gran nación. Tenemos lo necesario, podemos integrarnos. Llamero. Se supo al inaugurar el Centro Cultural Universitario Bicentenario que no solamente era un edificio magnífico, construido amorosamente, sino un refugio de arte y cultura universitarios para todos. Estamos aquí presente frente a los retos, una, una comunidad, una hermandad de educadores, de hombres y de mujeres que entregan su experiencia, sus conocimientos, su pasión para que la juventud potosina cumpla con su destino. Señor Rector Mario García Valdés, Consejo Directivo Universitario. Gracias por el alto honor de que he sido objeto. Agradecemos el mensaje del maestro Federico Silva que sin duda alguna refleja esta personalidad de un mexicano comprometido pero al mismo tiempo crítico de su tiempo y que reconoce la, la importancia de no dejar pasar la oportunidad de convocar a la sociedad y particularmente a los jóvenes a la construcción de este Nuevo México que todos queremos y a pisar fuerte, hacer sentir nuestra identidad nacional, pero con una visión y reconocimiento de nuestra historia, de lo que somos y de lo que no debemos dejar de ser para el bien de todos nosotros. Muchas gracias, maestro Federico Silva, en nombre de la comunidad universitaria, nuestro agradecimiento por formar parte ya de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, a continuación, eh, solicitamos a los presentes nos pongamos nuevamente de pie para entonar el himno universitario. Pues finalizamos esta sesión agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de que nos hayan acompañado. Agradecer al Honorable Consejo Directivo de la Universidad, a la Honorable Junta Suprema de Gobierno de nuestra institución, a los señores rectores de esta Casa de Estudios, directores, funcionarios, eh, funcionarios de Gobierno del Estado, a la doctora María Luisa Ramos Segura. Muchas gracias, doctora siempre por su acompañamiento en los eventos universitarios. Ah, y también de manera muy especial quiero señalar a la doctora María Esther González Tobar, esposa y compañera de nuestro maestro Federico Silva. Muchas gracias María Esther también por a, habernos acompañado y que gracias a ti también fue posible este acercamiento del maestro Federico con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a nuestros representantes del honorable Congreso del Estado, sí un aplauso, por supuesto. a nuestros representantes del Supremo, eh, del, eh, del Congreso del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia, invitados especiales, eh, son Secretario General de Gobierno, son Secretario de Educación. Y a todos los miembros de la comunidad universitaria, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en un evento de una gran relevancia para la vida académica, humanista, cultural de nuestra institución. Enhorabuena y por supuesto los invitamos a un brindis que se ofrecerá en el patio de honor del edificio central de la universidad. Una vez agotado el único punto de la orden del día, se declara formalmente clausurada la sesión extraordinaria que fue convocada para este día y hora. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien.